Bona tarda, de nou. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es martes 25 de febrero del 2020 y vamos a hacer la sesión 51 de el libro Los misterios del yoga. Nos limitamos a coger el texto, tomar el texto del libro de Vicente Beltrán Anglada, del mismo título, edición electrónica, y pegarlo en diapositivas y semanalmente hacemos la presentación. Como siempre, la referencia en estos dos cuadros de Nicolás Roerich sobre las montañas sagradas, los Himalayas. En una, en la superior derecha arriba, vemos estas montañas que parecen fuego gracias a la luz del sol. Para este estudiante significa el proceso de la iniciación. Y a la izquierda tendríamos las mismas montañas con una referencia clara a la tradición esotérica mediante la figura de la estupa. ¿Continúo? Esto aparece en todas las presentaciones. De los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia dévica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia dévica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Siempre decimos más o menos lo mismo. Somos almas encarnadas, conciencias solares en evolución, y tenemos una envoltura karmática de tres vehículos involutivos, puesto que han sido construidos con la materia procedente de la Luna, de la anterior cadena terrestre o de la anterior encarnación, haciéndola un símil con el proceso humano, con el microcosmos, del logos planetario. Por lo tanto, el logos planetario empieza a construir con la materia que trae del anterior sistema. Y llega un momento en esta cuarta ronda, que se produce hace ya bastante tiempo, se produce un proceso de individualización. Y ahí empieza una reversión clara, automática, un proceso lento, lento pero muy seguro, de transformación, transmutación, transfiguración y revelación de estos pitris en entidades solares. Es decir, llegará el día de la cuarta iniciación, cuando alcancemos la estatura de un arhat, que desintegraremos los átomos permanentes, es decir, la simiente de esos vehículos involutivos que esos ángeles, que no les podemos llamar involutivos porque no tenemos una idea aproximada de lo que es, pero que son entidades que construyen con una materia caduca. Pero esto lo debemos entender siempre con mucha ponderación y coger la afirmación con pinzas, es decir, no limitarnos a repetirlo y decir no, es que son involutivos, no. Son entidades que construyen una forma caduca y que cada encarnación se van renovando. Por lo tanto, hay que decir que hacen un trabajo impecable, ¿verdad que sí? Lo importante del trabajo es la conciencia solar que se introduce dentro de esos vehículos. En esta diapositiva finalizamos la sesión de la semana pasada, la número 50. Estamos con el tema de los mantras, el mantra yoga. Estuvimos hablando unos días, unas clases, sobre el tema de la UN y, por supuesto, de la palabra de la conciencia solar, el OM. Vicente dice que esto empieza en el siglo XIX, cuando el maestro Moria da a conocer la palabra esta. Era reservada a los iniciados de la Logia Blanca. Y que hasta ese momento se utilizaba el AUM, la triple personalidad. Y aquí lo que se utiliza es el OM, es la síntesis, es el alma. Pero el alma, como conciencia, no puede estar desligada de la forma. Por lo tanto, hemos de entender que yo, por ejemplo, cuando empecé, yo empecé con el AUM Padme Hum, que no sabía lo que decía. Según Vicente, es el mantra más poderoso de la Tierra. Yo estuve unos años repitiendo eso mañana y tarde y no sé exactamente lo que hice. Solamente sé que estoy aquí, nada más. Entonces, para entender el OM, deberíamos tener una conciencia prácticamente intuitiva, pero hemos de entender que el OM, como es el sonido de síntesis, lo que permite es galvanizar los éteres de los tres vehículos y realmente, como te sugiere aquí, provocar una reconstrucción. De hecho, el OM, en la escuela esotérica, cuando se te enseña, que parece ser que es una prerrogativa del maestro enseñártelo correctamente, cuando la conciencia humana evoca esa vibración, aparece el OM. Mientras tanto, estamos dando, no diré palos de ciego, pero hay que decir que estamos aprendiendo. Y no hemos de tener problemas en afirmar categóricamente
que como, así como estamos aprendiendo, también estamos sometidos a la ley del acierto y del error, más del error que del acierto. Pero entendamos que la única forma que hay en la tierra de prosperar en un sendero es equivocándose. No que se equivoque una conciencia, no va por aquí el tema, sino que uno descubre, cuando analiza la situación, que las cosas en la entonación del OM, pues todavía no está en condiciones, no da todavía, de poderlo pronunciar una nota correcta para el alma, es decir, lo más elevado posible. Al mismo tiempo que es la nota más elevada posible, es la nota más fácil de emitir para el estudiante, lo cual ya nos provoca un conflicto interno. ¿Lo vemos? Porque lo más fácil para nosotros resulta que es lo que le gusta a la personalidad, y no se trata de eso. Se trata de que sea muy fácil de entonar y al mismo tiempo muy reveladora de conciencia nueva, de manifestación de alma. Sigo. Dice el OM es también un sonido de reconstrucción, y cuando ha penetrado profundamente en la vida mística de cualquier discípulo, primero por los oídos y después por el poder de la palabra y del entendimiento superior, podemos decir, sin lugar a dudas, que en la vida del mismo se manifiesta y actúa el don de la profecía y del poder del verbo revelado, aquel que en el más esotérico y místico de los sentidos convence sin atar y atrae aún sin convencer, realizándose entonces el llamado proceso de reconstrucción o de reestructuración espiritual en cada uno de los niveles de actividad física y psicológica dentro de los cuales el alma del discípulo se remonta gloriosamente por la infinita escala de sonidos de la naturaleza hasta establecer contacto por medio del ángel solar con el mantra sagrado OM, tal como lo pronuncia el alma, esta alma reflejándola del Cristo cósmico, es decir, imitando lo que el logo solar, el Cristo cósmico es el logo solar, porque está manifestando el segundo aspecto de la conciencia. ¿Entendemos un poquito lo que significa? Repito, ojo que la clave está aquí, ¿eh? Convence sin atar y atrae aún sin convencer, que es el eslogan que tenemos de Vicente, que yo tengo en un cuadro en casa que me regalaron. ¿Qué quiere decir esto? Vivir de la intuición. El que vive de la intuición lo sabe, pero no lo puede razonar. Hola, no lo puede razonar, ¿por qué? Porque la mente, cuando está la intuición, no funciona la mente concreta. Cuando uno percibe algo, lo percibe, ¿verdad que sí? Y sabe que es así. Y no se lo plantea más. Es como el que, por ejemplo, tiene el don de la evidencia y sabe que detrás de esta pared hay una hornacina oculta y hay un tesoro. Lo ve, lo está viendo. No le preguntes el por qué lo sabe, porque es perder el tiempo. Y la gente que insiste en este camino está haciendo muchísimo daño a mucha gente que es vidente y va con buenas intenciones. Pero la torturan tanto que al final acaba renegando de todo y acaba perdiendo esa facultad. No sé si este caso lo conocéis, pero esto se da. Gente que tiene facilidades para la sanación o para la profecía o la visualización, cuando aparece uno que es una mente concreta, es decir, esa persona ya al final renuncia de todo, ¿verdad que sí? Son los clásicos defensores del diablo, ¿no? Los abogados del diablo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Dice el OM, es también un sonido de reconstrucción. ¿Qué significa para nosotros reconstruir los vehículos? ¿Están disgregados o que solamente, como hemos dicho en la primera diapositiva, están creados por entidades involutivas? A medida que entonemos el OM y la radiación nuestra de personalidad esté acorde a la presencia del alma, automáticamente iniciamos un proceso de transformación, transmutación y transfiguración de los vehículos, que al final, ¿qué van a hacer? Revelar, reconstruir, ¿no? Y hacer que la diferencia entre los cuerpos karmáticos y el cuerpo causal se estreche lo máximo posible. No habrá diferencia el alma, la personalidad, no, será una, un alma encarnada, ¿verdad que sí? ¿Lo vemos? Dice, ha penetrado tan profundamente en la vida mística de cualquier discípulo, primero por los oídos y después por el poder de la palabra y del entendimiento superior. ¿Por los oídos en qué sentido? Cuando entonamos el OM nos concentramos en lo que estamos oyendo, en lo que estamos pronunciando, en la síntesis o en el vacío que hay entre la pronunciación, la palabra y el oído. ¡Qué silencio! Revelador. Nos concentramos en lo que oímos, cómo oímos el OM primero, cómo lo entonamos después, o solamente nos quedamos en la concentración de lo que estoy entonando.
eso me convierto en sonido. En mi propio sonido intento concentrarme. ¿El que tú emites o el que tú quieres oír del alma? No, el que yo emito, el que me sale del corazón. Bueno, el que te sale a ti, ya está, cuenta. No, es que intento concentrarme para que me salga de la profundidad del ser. Bueno. No sé, ¿qué quiere decir que salga? ¿Y los demás? ¿Verdad? ¿Tú qué? Obviamente, pues ya he oído el sonido que emite el alma. Oír primero el sonido que emite el alma. Pero ojo, porque primeramente uno oye el alma que lo está entonando siempre, que no se acaba, ¿eh? Y eso es una cosa que yo la tuve la oportunidad una vez y así se fue, adiós. Y se ve que debió de servir de ejemplo para continuar. Pero no sale. Y lo complejo es estar en todas partes a la vez y estar en el centro, en el vacío. Haciendo que el oído interno funcione y la palabra funcione, y quedándote con la reverberación interna de todo mantra. Lo que hay que darse siempre la atención es en esta reverberación interna. Así funcionan los mantras. Yo estuve 10 años en la meditación trascendental y era escuchar la entonación del mantra. A mí me fue de maravilla, ¿eh? Fue muy bien, hablando en plata. No me quejaré de eso. ¿Lo vemos? Sí, pero es que nosotros escuchamos la... Es que no da tiempo. En unos 20 segundos no da tiempo. Yo nada más lo veo. ¿Lo vemos o no lo vemos? Hasta que aprendamos a controlar nuestro tiempo, nuestro ritmo, para en unos segundos, una exhalación, el on tiene que durar una exhalación natural. Y te dicen, ha de ser una exhalación natural, una expiración, ¿no? Pero en la práctica forzamos la máquina. ¿Lo vemos o no lo vemos? Lo complicado que es. ¿Lo ves, Isabel, o no? No sé por qué dices que forzamos la máquina. Sí que la forzamos, porque lo alargamos. Lo alargamos, a veces no puedes con el cuello. No deberíamos llenar los pulmones de tanto aire. Ha de ser natural. Es decir, no forzar nada. Lo que dure. Lo que dure. Tiene mucho que ver con el acercamiento a esa parte abstracta, porque el alma es completamente abstracta, ¿eh? Nada de racional, ¿eh? Es abstracta. ¿Lo vemos? Dice, podemos decir sin lugar a dudas que en la vida del mismo, de este estudiante, de ese discípulo, manifiesta y actúa el don de la profecía y el poder del verbo revelado, es decir, la intuición. Eso es la intuición. Cuando uno empieza a ser fiel a la intuición, por pequeña que sea, poco a poco eso se va, el abanico se va ampliando. Y lo ve todo. Todo lo que necesita para manifestar el servicio. Ahora, al mismo tiempo, no se debe de enganchar a nada. Apegar a nada. ¿Lo vemos? Aquel que en el más esotérico y místico de los sentidos convence sin atar y atrae aún sin convencer. ¿Intuición o no? Realizándose entonces el llamado proceso de reconstrucción o de reestructuración espiritual en cada uno de los niveles de la vida física y psicológica, dentro de los cuales el alma del discípulo se remonta de forma gloriosa por la infinita escala de sonidos en la naturaleza hasta establecer contacto por medio del ángel solar con el mantra sagrado Om, tal como lo pronuncia el alma reflejándola del logos solar o Cristo cósmico. O Cristo solar, ¿cómo le pone Cristo cósmico? Cristo cósmico. ¿Lo vemos? Claro, ¿por qué el Om es tan importante? Si estuviéramos atentos al silencio, nos daríamos cuenta que el silencio emite una nota en la Tierra, ¿no? Esa nota fa, ¿no? El bzz, la cufe no este, ¿no? Dicen. Dicen, ¿eh? ¿Todo el mundo capta eso? ¿Esa nota? Yo he oído el sonido de la Tierra durante la meditación. ¿De qué? ¿Cómo es? Es fuerte. Yo lo encuentro dentro de mi interior, se oía fuerte. ¿Habéis visto la Tierra rotando a nivel interno? ¿La qué? El globo terráqueo girando sobre su eje y rompiendo todo el éter cósmico. Y al mismo tiempo ese éter desplazado vuelve a ocupar la parte de atrás como si fuera una nave, un barco, rompiéndolo, pero un ruido atronador. Sí, un ruido atronador. Era un ruido como seguido, como un grillo. Sí, el acúfeno, el acúfeno que detectamos a veces en las meditaciones, en el campo se nota mucho. El psss. ¿Sí? Pero
Fuerte, sí, fuerte, fuerte. Y a veces sí. Menos. Lo vemos esto, lo vemos. Pues el día que oigamos de forma natural el sonido de la naturaleza o el sonido de las personas que están a nuestro alrededor, querrá decir que el OM ha empezado a hacer efecto. ¿Lo vemos mejor? Tenemos trabajo por delante, ¿no? Santi, ¿sí o no tenemos trabajo por delante? Es que el sonido de la circulación sanguínea y los latidos del corazón interfieren en el OM. Claro, y la vibración del martillo, del yunque, del lenticular, claro, y del estribo, los huesecitos de aquí dentro, ¿qué? ¿De la oreja? Ah, vale, pues ya está. Ya sabemos algo más. Pero cuidado, no te engañen los sentidos, ¿eh? Acuérdate de lo que nos dijo Ramón el otro día. El maya, la gran mentira, son los cinco sentidos y la mente concreta mucho más. ¿Lo vemos el problema que tenemos? Sigo. Dice, el OM como sonido de reconstrucción indica siempre actividad renovadora de la conciencia. Actividad renovadora de la conciencia. Y de acuerdo con tal significado, nos será fácil comprender las palabras de Pablo de Tarso cuando se refería al templo del Espíritu Santo, o cuerpo de luz, no creado por las manos, sino por el poder del sonido, por el sagrado mantra OM. Claro, el Espíritu Santo. De ahí viene esto que yo te he dicho. ¿Qué te he dicho al principio? Exactamente, ¿no? Sin pecado. Bueno, ¿por qué pecado concebida? Porque no es creado con materia caduca, sino con energía pránica, pura, refinada, solar. La diferencia entre los dos, la parte lunar que está basada en la tradición, es decir, en el karma del logos, y aquello que es el aspecto conciencia que no lo necesita. De ahí viene esa historia. Lo que pasa que ¿cómo explicas esto a conciencias que todavía no han despertado la luz? Tienes que inventarte una historia que para no poner en evidencia a la madre del muchacho, hablando en plata, pues te inventas una cosa que dices, ¿pero esto para qué? Pues para aplicar un misterio que no tenía explicación para ellos. Para una minoría sí que lo tenía, pero para el pueblo no. Y acabaron liándola más, porque al poner una cosa así, se saltaron la ley de evolución, la genética, se la saltaron, y sobre todo una cosa muy curiosa, todo el proceso karmático de engendrar a una criatura lo rompieron. Y todo para decirnos que había nacido un ser puro. Todos los seres somos puros. Lo que nació puro es el alma. Lo vemos. ¿Qué pasa? Que él fue el encargado de reflejar este misterio a nivel en la humanidad. Ya hizo un trabajo magnífico como avatar. Magnífico. Lo vemos. ¿A quién el cuerpo de luz se refiere al cuerpo causal? Claro. Cuerpo de luz y el cuerpo causal. El cuerpo de luz no creado por las manos, sino por el poder del sonido. Es que es verdad, eso se genera a través de la vibración nuestra, Nosotros emitimos una nota. Esa nota, ese sonido, es el que lo va creando. ¿Lo vemos? No por el hecho de entonar el OM cada día 50 veces, vamos a construir el cuerpo causal, Se trata de tener actitud invocativa. A fin de cuentas, el OM es un mantra, una invocación, y al mismo tiempo evocativa. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Pedir, pedir para qué? Pero te limpia también, claro. Déjate, eso no entra en el proceso del OM. Eso te lo ha hecho antes, la limpieza. Yo estoy hablando de algo más. A ver, aquí dice que tiene idéntico significado el mito de la defensa. ¿Qué pone antes? Que te reconstruye, reestructura. Eso es la limpieza, nada más. Si uno, es que a ver, si queremos manifestar la primera diapositiva al señor solar, que sepamos que estamos trabajando con señores lunares, que son nuestros sirvientes, nuestros criados, son los vehículos de la forma. Pero hemos de tener conciencia que no somos los vehículos de la forma. Y curiosamente, lo que más sentimos es cuando perdemos algo que es muy querido para nosotros, uno de los vehículos, por ejemplo. ¿Cuál vamos a perder? El físico. Porque el mental, que se sepa, no está muy desarrollado, digo yo, no sé. ¿O sí? ¿Sí? Sí. Dice, es decir, que la reorienta, renueva y reconstruye teniendo idéntico significado el mito del ave fénix, que resurge de forma constante de sus propias cenizas,
reflejando sutilmente en su inefable alegoría el estado de conciencia del iniciado, quien asciende a las sublimes alturas espirituales apoyándose sobre los despojos de los muchos yoes muertos durante el interminable proceso de redención de la materia. Bien, ¿verdad que sí? O ascensión a la montaña, porque redención es el décimo trabajo de Hércules, ¿no? Capri, Capricornio. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, cuando desencarnamos, ¿qué sucede? Se corta el cordón de plata con el cuerpo físico, vale. El otro cordón continúa en el plano astral, con ese vehículo, el cuerpo físico etérico se desaparece, fuera. Bueno, no, el físico etérico desaparece. El etérico podrá quedar unas horas más o que lo coja una entidad y haga cosas raras. Pero vamos, no, se va. A no ser que te hayan hecho un embalsamamiento, eso es otra historia. Pero en principio hay que destruirlo cuanto antes el vehículo físico, lo que quede. ¿Lo vemos? ¿Y qué sucede cuando no volvemos otra vez a resurgir de nuestras propias cenizas? ¿Cuando volvemos a encarnar pasado el tiempo que sea? Entonces, ¿de qué nos está hablando? A todos permanentes. La única diferencia ¿en qué sería? ¿Qué sería? No, pero con respecto a una persona que no tiene conciencia, a otra que tiene conciencia, ¿qué significa conciencia de que es un alma que deja un cuerpo y volverá otra vez con el tiempo a tomar otro? Con el tiempo desde la perspectiva humana, no de la perspectiva interplanos, que eso no funciona así. ¿Qué diferencia hay entre el que no sabe nada, el que es ignorante en el tema y el que sabe del tema? Sabe del tema basado en su experiencia, no por acumulación de libros, ¿eh? Que eso no vale. El que sabe intenta trabajar para elevar su alma y trabajar para que manifestar el alma, y en otra persona simplemente vive la vida. Vive. Y lo sufre. Bien. Estamos hablando del OM. Ojo, estamos hablando del OM. Por lo tanto, el agente revelador de conciencia, revelador con mayúsculas, es decir, que solamente sale la conciencia y lo que es materia impura automáticamente es apartado, es en la presencia del alma. Este sonido lo que te hace es que te da un estado de conciencia tan grande, que uno, en los planos internos, llegará el momento que anhele volver para continuar el trabajo de redención en la Tierra, no ya por uno mismo, sino por el resto del grupo, por la humanidad. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, tenemos unos sentidos y vivimos la dualidad. Y esa idea de abarcar la humanidad, en el fondo, es bastante pueril. ¿Por qué? Porque no sale de la palma de tus pies, hablando en plata. ¿Qué tenemos que hacer? Allí donde te encuentres, irradia lo suficiente para convertir precisamente la materia, hacerla sensible a esa energía superior. Si eso lo has conseguido en el grupo con el cual habitualmente te desenvuelves por lazos afectivos, kármicos o como sean, estás haciendo un trabajo de salvador. Pero esa idea peregrina de toda la humanidad, no tenemos conciencia para hacerlo. Yo sé que ahora estos días hay gente ya por internet que pide meditaciones para ayudar a la gente que tiene el coronavirus. A ver, con todos mis respetos. No creo que haya gente que pueda realmente incorporar a muchas personas dentro de su conciencia, así de claro. Otra cosa es que uno se lo mire bien y tenga buenos sentimientos, que eso no vale mucho, o realmente entienda cómo funcionan un poco las energías, que tampoco hay tanta gente que lo entienda. ¿Lo vemos? En este tema de esta enfermedad que corre ahora, y como muchísimas otras, y sobre todo la enfermedad de la falta de entendimiento, de la manipulación, entendamos que nos enfrentamos a algo muy complejo, ¿eh? Algo que tiene que ver con la raíz de nuestro propio karma, que es lo que el señor Buda trabajó tanto. Cuando uno vive de espaldas a la luz, ¿qué se encuentra? La oscuridad. Nunca mejor dicho, sí señor, la gripe, la oscuridad, una cosa que te coge y te devora, ¿no? ¿Y por qué lo tenemos dentro? Porque lo estamos alimentando, hablando en plata. ¿Lo vemos? Idéntico significado al mito del ave fénix que resurge de forma continua de sus propias cenizas. ¿Cuántas veces en esta encarnación os habéis pegado el gran batacazo? ¿Y cuántas veces, no me digáis los detalles, pero decidme una, dos o ninguna, o cien? A cada momento. Y habéis sido capaces de resurgir
y realmente manifestar aquello que lleváis dentro, lo más sublime, ¿eh? Lo más sublime. Muchas veces. Pero hay que tener en cuenta una cosa: si uno se cae, tropieza, se hunde y se levanta, lo que no tendría mucho sentido que en un periodo de 15 años tres veces el mismo error, por ejemplo. A veces más. ¿Más tiempo o menos o más veces la caída? No, que más tiempo de una caída a otra. Más tiempo de una caída a otra. ¿Sabemos por qué cometemos, por qué nos caemos? Se dice que siempre es lo mismo. Yo creo que sí. La raíz es siempre la misma. Yo creo que corta la ignorancia. Vaya, dicho así, nos quedamos tan panchos, ¿no? Cortas un poco la conexión. Los sentidos, lo que habló otro día el Ramón, nos presentan un panorama irreal. Miramos, pero no vemos en definición. Oímos, pero no escuchamos, ¿verdad? Tocamos y no estamos atentos. Gustamos y no estamos atentos. Olemos y no estamos atentos. Y decimos que pensamos, pero es mentira. La mayoría de las veces es mentira. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Nada. Lo que nos merecemos, caramba. Errores, claro, sí, claro. Claro, hoy en día con las pantallas, estas pantallas que están continuamente apagándose y encendiendo, aunque nosotros no lo sabemos, vemos una cosa y resulta que es irreal, que es mentira, que bailan los números, porque esto es una cuestión astral. Todo lo que es el mundo de la imagen, el movimiento, es astral. Por lo tanto, muchas veces tenemos una equivocación visualizando una tabla de Excel, por ejemplo, confundir fechas, confundir cantidades. Y quien dice esto es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿o no? No olvidemos que estamos dentro de una tabla de Excel, ¿eh? Para el Logos, ¿eh? Estamos dentro de una tabla de Excel, cada uno, ¿eh? Ahí está todo lo que hacemos, van sumándose las cantidades, los porcentajes, es lo que trabaja el maestro, oye, las matemáticas son una ciencia perfecta, ¿eh? Exacta, ¿eh? La matemática abstracta, lo que es la aritmética son sumas, restas y divisiones, multiplicaciones, nada más. Pero lo otro hay que pensar, son fórmulas. Pues nosotros somos eso. Os visualizáis dentro de una gran tabla, ¡pum!, como mónadas y como almas encarnadas. Y cada uno viene todas las encarnaciones que ha tenido. Imaginaos que es un libro. El libro de tu vida, ¿qué son? Pues las tablas de Excel que reflejan desde el momento de la individualización hasta ahora. ¿Quién tiene acceso? El maestro. ¿Para qué? ¿Os imagináis lo que sería poder contemplar eso para nosotros? Frustraría toda posible evolución en este momento. Si supiéramos lo que hemos hecho algunos, porque imagino que alguna cosa habremos hecho, ¿no? Y cuando digo hacer, alguna cosa no muy buena, ¿eh? Lo que haremos. Bueno, es cierto, porque sé que dentro de cada uno existe todo. El asesino, el ladrón. Mira, el otro día Ramón dijo una cosa muy buena cuando preguntaban aquello del camino de la magia negra. Ni Hitler, con todo lo que aparentemente, pues todo lo que sabemos de él, en la Tierra dije yo aquí, que sale en el vídeo, que han ido otros que han hecho cosas peores. Lo que pasa que no son tan conocidos, pero están, han hecho barbaridades. ¿Lo vemos? El tema. Entonces apostaremos por este sonido para revelar y sobre todo purgar toda la personalidad, nunca mejor dicho, el purgante, ¿eh? Es decir, hacer que salga todo lo negativo y al mismo tiempo esa negatividad nuestra no sea arrojada en las conciencias de los demás, sino que sea reconvertida en algo positivo, elegante, en algo evolutivo, ¿sí? Es el contrabajo que marca la orquesta. El contrabajo que marca la orquesta, muy bien. Dice el Aún, el verbo de la manifestación universal, el Aún, el verbo de la manifestación universal. Quedábamos que la A corresponde a lo que es la copa, la U a lo que es el mástil y la M es el basamento, ¿no? Dijimos, a través de vehículos sería, la A sería nada más y nada menos que el vehículo mental, la U el vehículo emocional y la M el vehículo físico etérico, ¿sí? Entonces, nosotros ya nos viene dado por herencia el qué. La forma, ¿no? ¿Qué tendríamos que desarrollar? El loto egoico, esto, y su contenido. Tendríamos que desarrollar eso, y en eso estamos. ¿Sí o no? ¿Lo vemos?
¿Por qué insistió tanto el Buda en decirnos que Dios era luz? Que Dios se manifestaba a través de la materia y que es lo mismo Dios que la materia. Lo que pasa es que nos corresponde a nosotros revelar el misterio de la luz. Acordaos que Tauro se encargó ¿de qué? De crearnos el arquetipo del vehículo emocional, Aries el mental y Géminis el etérico. ¿Lo vemos? Eran dos manos, dos brazos, dos piernas. ¿Entendemos la historia? Por tanto, si conocemos el mito de Tauro, veremos la complejidad en el planeta Tierra de alcanzar la luz, que es ni más ni menos una purificación clara del vehículo emocional, de ahí el tema del desapego. Pero ¿cómo podemos explicar a gente que no tiene conciencia de lo que significa el apego, que no sabe que vive apegada, que lo entiende todo como algo normal o no entiende nada? ¿Cómo podemos hablar de ese mensaje? ¿O cómo podemos hablar a otro que todos somos hijos de Dios y que todos nos tenemos que amar? O se dice la gente, nos tenemos que amar. Eso es complicado. ¿Cómo se lo podríamos explicar cuando uno no lo sabe? No percibe que esté apegado a nada, por ejemplo. Pues se puede decir, si te identificas mucho con tus emociones, lo vas a pasar mal. Y eso lo entiende todo el mundo. Ese mensaje en las conciencias instintivas resbala. Sí, los apegos a veces son los valores de ese tipo de... Ahí está, los apegos. Ahí está. El apego para el ser humano son deseos que se han de manifestar tarde o temprano. Se dice esotéricamente que el deseo es la voluntad destronada. Pero, señor mío, ¿cómo empezamos los humanos? A través del deseo. ¿Qué nos decía él? Busca la luz, busca el equilibrio emocional, el lenguaje popular, aunque tiene una trascendencia infinita, su mensaje, como filosofía de vida, acéptate. Y a partir de ahí, ¿a dónde vamos a llegar? Llegaremos a una octava superior. Por eso vino otro mensajero de Vishnu, el siguiente, 500 años después, y nos habló de algo que hoy por hoy todavía es inconcebible, el amor. Al amor le quitamos el sentimiento, las carantoñas, el sexo y la personalidad, la forma, ¿y en qué se queda el amor? Una energía neutra. Aquí está, tú lo has señalado, en nada. Ah, pues fijaos qué problema tenemos los humanos. ¿Cómo construimos la nueva era? Si es la ciencia de las relaciones sociales, de las correctas relaciones humanas, o lo que estudiamos el otro día aquí, la fraternidad científica. Eso es la construcción de rectas relaciones humanas, fraternidad científica. El quinto rayo es una maravilla. Mira, perdón. ¿Eh? Hermandad científica o fraternidad científica, tanto da. Nosotros hablamos en la Revolución Francesa de la fraternidad, pero él hablaba de hermandad científica, ¿basada en qué? En la comprobación. En la investigación. En la investigación. Acordaos de aquel aforismo de la regla 8. Que la verdad predomine, la realidad rige a todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Que la realidad rija a todos mis pensamientos y qué frase anotamos el otro día, que era muy buena también, en la regla 10, que era perfecta, antes de la fraternidad, de la científica, de la hermandad científica. Había otra frase muy buena. ¿Cuál era? ¿Os acordáis el otro día? ¿No? Bueno, ya saldrá. ¿Sí? ¿Os acordáis? Que hubo una que... Mira, esta tendríamos que tenerla anotada. Continúo. Dice, el verbo de la manifestación universal. El verbo de la manifestación... ¿Qué es el verbo? La palabra, ¿no? La palabra, donde está toda la acción encerrada, ¿no? ¿Un verbo qué es, en realidad, en un idioma, una lengua? El que encierra la potestad de hacer, ¿no? De hacer, de realizar, de expandir, la acción. El que encierra la acción, ¿vale? Una buena... Ojo, porque la Bailey insistía mucho, como discípula iniciada que era, la búsqueda de la etimología de las palabras. Porque ahí está, el poder de la palabra viene en el origen. Hoy, por ejemplo, al sacro, al chakra sacro, decimos que es para procrear, pero era para hacer sagrado. Su origen es sagrado. Y de hecho, la creación de formas humanas es una cosa sagrada. Es precisamente fruto ¿de qué? De ese verbo revelador. Pero como eso está asociado en las primeras etapas de la evolución a una conciencia instintiva, se necesitan muchísimas encarnaciones y un periodo muy largo de evolución para descubrirlo. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Empiezo a leer?
Dice, con respecto al triple sonido aún, y tratando de ser lo más concreto posible, podríamos decir que su poder vibratorio produce el universo manifestado. Su poder vibratorio produce el universo manifestado. ¿Y en nosotros qué? ¿Hacemos una analogía con el microcosmos? Lo mismo, ¿no? ¿O no? ¿Podríamos concebir, por ejemplo, que en un origen se emite el OM y cuando llega a los planos karmáticos se convierte en un AUM? Y al revés. Si no hay capacidad de respuesta, no podemos evocar el OM. ¿Qué vamos a evocar? El sonido de la forma. Acordaos que la causa, sin lo que es el destino este, el efecto, no pueden vivir, ¿eh? Por tanto, el logos, en tanto que está evolucionando, necesita de un sistema solar. Él emite una nota y, evidentemente, esa gran cantidad infinita huesca angélica está emitiendo una nota vibratoria. Entre ellos el reino humano, por supuesto, también. Está emitiendo, esa fase intermedia está emitiendo su nota vibratoria, que es en respuesta a esto, al gran sonido de invocación, porque en el fondo, aunque a nosotros nos parezca como una bendición de él, es una invocación suya. Y llega un momento, cuando se cumpla el arquetipo de los 12 trabajos de Hércules, en el número 12, volvemos a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque la respuesta es tan poderosa que ya nos hemos abierto la puerta para entrar. Y ojo, porque la puerta siempre estuvo abierta, ¿eh? Se nos dice. El por qué no la veíamos, eso es otro tema. Sí, sí, tanto. La ley de la vibración. Todo esto viene en fuego cósmico. Todas estas leyes, Vicente hizo su interpretación muy buena, todo esto viene en fuego cósmico. Para construir hay que tener en cuenta la vibración. ¿La vibración qué es para nosotros? Venga, afinemos, a ver qué sale. Venga, venga. ¿Qué es la vibración? Como decimos, tiene buenas vibraciones, ¿qué quiere decir? Que irradia. Es la voz de la conciencia y es una capacidad irradiatoria de la conciencia humana, ¿no? Y eso emite un sonido interno, vamos a hablar en términos de ultrasonidos, no lo oímos, pero hace que los éteres fluctúen en una determinada onda, ¿no? Es una nota. Una nota musical. De ahí que el on sea otra nota musical. Lo que eso se decía antes, oímos los sonidos de la naturaleza, oímos a los seres humanos en silencio. ¿Alguien ha oído un ser humano en silencio? Cuando está el humano en silencio, ¿percibe su silencio? ¿O no percibe nada? ¿O percibe dentro una cafetera a 100 por hora? Bueno, silencio sí que se nota, ¿eh? Cuando está, como algo especial. Quizás una vibración, ¿no? Digo porque no siempre cuando la gente de nuestro alrededor está en silencio, uno percibe una nota, es decir, armoniosa, regeneradora, sino que hay gente que tiene la cabeza como una cafetera, vaya. A ver, ¿qué quiere decir? Su vehículo emocional muy alterado, es un cuerpo kamamanásico y evidentemente se nota que aquello es una cafetera, que sabéis la cafetera, si la habéis visto alguna vez, si la dejáis al fuego, cuando empieza a echar todo el vapor y no lo sacáis, empieza a girar. Yo a mí esto me encantaba muchísimo verlo y más de una vez el café se fue, pero me gustaba ver, es el mito del tema de la máquina de vapor. Aquello gira, pues hay muchas conciencias que están así. Seguramente que también lo tenemos nosotros, no hay ningún problema. Lo vemos. Entonces, por vibración, ¿qué podemos entender? La capacidad de qué. De ajustarnos a un ritmo propio de la divinidad. Sí, claro, porque vibraciones deben haber muchas escalas. Sabemos que es un grupo de ángeles que acude a hacer el trabajo, así de claro. Es la presencia de unos ángeles. Pero estos ángeles actúan en respuesta a qué, a una invocación, a un estado de conciencia de alguien que realmente los lleva consigo. Y allí donde se encuentre, genera un campo de equilibrio, de armonía, le llamamos la armonía nosotros. Y el conflicto es reconocer que está dentro precisamente de qué, de un campo que está evolucionando. Por tanto, si está evolucionando, la armonía per se, como cualidad estática, no debería de existir.
Los humanos todavía no sabemos lo que es la verdadera armonía. Y es vivir los conflictos como. Valga la redundancia. Vamos a empezar por el equilibrio. Luego ya encontraremos la nota cualificadora, la elom, la nota de la conciencia, que a eso le podemos llamar armonía, si no tenemos otra palabra mejor. Lo vemos. En la música nos ha enseñado algo, ¿no? A ver, los que estudian música, ¿de qué aprenden? A conocer qué, las notas musicales, ¿no? Y ha habido algunos que han hecho maravillas, ¿no? Han evocado en los demás qué. Han invocado un determinado grado de refinamiento, una energía, una vibración, que ha galvanizado qué, los éteres, ¿no? Las músicas, por ejemplo, a ver, cierta música de hoy en día, ¿dónde la percibimos? En el plexo, ¿verdad? Estos sintetizadores de fondo, pum, 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 ¿a dónde va? Además, el pum, 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 pum es el tantán de nuestros hermanos, bueno, de la Lemuria, vaya, no toca eso ya. Y cuando son cosas muy emocionales, muy plexo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el plexo, zas, ¿no? Sin embargo, hay música de sexto rayo que aparentemente dices, caramba, es muy idealizada, muy aspiracional, sí, pero en el plexo no te hacen daño. ¿Habéis escuchado a Bach? Es muy esférico, las tocatas estas, eso es un sexto rayo. Y parece que te vayas a la cima de la montaña, encima de la montaña, bueno, de las torres de la iglesia, de la catedral. Y es curioso porque el órgano, y mira que es un instrumento, si habéis escuchado algún concierto de órgano en alguna catedral, alguna, la verdad es que es un sonido un poco especial. Es un poco especial. Si no, a mí no me. Sin embargo, lo de Bach parece. Caramba, no sé por qué, me sube. Beethoven, algunas sinfonías me pone nerviosa. Porque es muy. Tú eres muy emocional, ¿eh? Él es primer rayo, ¿eh? Tú eres muy emocional. Si yo os contara mi drama con la música clásica, no os lo vais a creer, es para historia de otro día. Y tenemos, por ejemplo, a Mozart, que parece de sexto, sin embargo también es segundo. Porque se ve como muy. A ver, hay piezas, los minués son una maravilla, y dices, caramba, esto es como, parece como muy infantil. Pues no es infantil, de ninguna manera. Y bueno, y luego tenemos al metalero, al gran metalero, a Wagner, Richard Wagner, y este ya es un primer rayo, este sí. Es una música esférica. A ver, yo no he llegado a ver, bueno, por televisión lo he visto, pero yo sé de gente, he conocido gente que han ido incluso a Bayreuth a escuchar los festivales hace ya años, y claro, esto hay que tener mucho conocimiento esotérico, de mitología, de música, y vibrar allí 4 o 5 horas toda una tarde con una de estas óperas, los Nibelungos, se ve que algo es muy revelador, ¿eh? Es muy revelador. Ahora, bueno, acordaos de aquella famosa película que empieza con la carga de las Valquirias, que es la invocación a los espíritus de la naturaleza, a los dioses del fuego, a los espíritus del fuego, y la verdad, el trabajo destructor, una narración magnífica, increíble. Ahora que la música tiene miga como van, se las va invocando y van respondiendo. Pues imaginaos una sala con 1000 personas en el siglo XIX, qué experiencia debieron tener con la música. O los del vals, por ejemplo, que ahí sí que se ve un sexto muy hermoso, además muy bonito, ¿eh? De todas formas, yo he estado y he asistido, aunque no sea en directo, no sé si habéis estado en el cine, aquí antes de que la traspasaran este cine al que fuera el cine Yelmo, ¿no? Antiguamente, y hacían las óperas, ¿no? Las óperas. Sí, por vía satélite o por fibra óptica. Vía satélite, vamos. Sí, no, no es una pasada, lo sé. Impresionante, porque a diferencia de un teatro, para claro, una cosa es directa, pero la comodidad. Uh-huh. Y estar prácticamente, vía satélite, estás en directo. Sí, estás en directo. Estás en directo, sí, señor, sí. Sí, sí. Además, hecho con unos medios, una escenografía en el siglo XIX. Una cantidad de aderezos que realmente. En este caso era la de Wagner, era las óperas, ¿no? Sifrido. ¿Qué le pasaba a Sifrido? ¿Qué hizo su madre cuando nació? Lo lavó, ¿no? Lo lavó. Lo bañó en agua, un agua purificadora, ¿no? Pero mira por dónde se había caído una hojita y esa hojita, pues no fue. ¿Y qué pasó? Que había una hojita que se le pegó, un agua purificadora. ¿Y qué quiere decir? Claro.
se bañó en las aguas de, en la sangre del dragón. ¿Qué significa eso? Las aguas, la sangre del dragón. Venga, ¿qué es el dragón esotéricamente hablando? El ego. ¿El ego? El kundalini. El kundalini, las alas desplegadas. Las alas desplegadas es el alma que ya realmente es consciente. Con lo cual, ¿qué era? Iba a ser un iniciado, ¿no? ¿Y qué le pasó? Pues tenía un karma pendiente, ¿no? ¿O qué? Claro. Ni más ni menos. ¿Sí o no? Cuando lucha San Jordi con el dragón, no, lo que mata no es el ego, la personalidad. No, no la puede matar. La lanza, nada más ni menos, es el antakarana que te conecta con la forma. Evidentemente tú necesitas la energía de la forma para poder actuar como alma. La muerte como tal no, a pesar de que Escorpio es el signo de la muerte. Pero la muerte significa transformación, ¿eh? Cambio continuo. Lo que sucede que los humanos, ¿por qué nos afecta tanto la muerte? Porque la única percepción que tenemos de cambio es la muerte, caramba. Es que además la muerte es muy curiosa. Uno tiene una enfermedad y cuando se muere resulta que triunfa sobre la enfermedad. Los mata de hambre, ¿verdad? Como no está la conciencia, ya no se pueden alimentar y aquellos bichitos que han creado el cáncer o lo que sea, se mueren de hambre. Pero dices, ¿qué precio? No, la única forma que como alma tenía de librarse del problema ya le vendrá en futuras vidas o a lo mejor lo ha agotado ya. Es precisamente triunfando sobre la vida, sobre la muerte. ¿Cómo es? Apartándose. La muerte como tal no existe. Si actuamos en conciencia es un triunfo sobre la muerte. ¿Lo vemos? Bueno, es un tema muy peliagudo, ¿eh? Siempre lo mismo. ¿No sugiere nada más? Aquí parece que habla de sexo. ¿De qué? De sexo. De sexo. Ahora hablaremos del sexo. Hoy tenéis algo especial encima de la cabeza, ¿no? El pelo. El pelo, vaya, tú también. Tú también. Ay, señor, qué cruz. Qué cruz, Dios mío, qué cruz. Ay, dice, su actividad produce el cáliz de todas las cosas, o sea, sus formas específicas, los instrumentos de manifestación de todos los estados de conciencia, incluido el sagrado cáliz del universo, que ha de contener la gloria infinita de Dios. En la culminación incesante de la obra magna, universal, se producen todos los verdaderos misterios iniciáticos, los cuales son recogidos simbólicamente en la búsqueda del santo grial y del vellocino de oro. ¿Cómo se llamaba aquel que iba en un vellocino de oro? ¿Por qué se llama el vellocino de oro? A ver, venga. ¿Y qué, es un, qué piel es esa? Ay, que no sabemos de los mitos astrológicos, lo estoy viendo, ¿eh? ¿Cuál es el primer signo? ¿Tauro? Porque es el tuyo, ¿verdad? No, señora. ¿Vellocino de oro qué es? La piel de Aries, del carnero. La piel del carnero. ¿Tú no sabes que el rey de España tiene el toisón de oro? ¿Qué tiene colgado del cuello? Una cadena de oro con un corderito enganchado. Aries, tiene mente. Eso significa que tiene mente. Y es verdad que las primeras jerarquías de la Tierra eran iniciados y los otros que eran un rebaño. De ahí ha quedado la idea del rebaño. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué pasó con el... ¿A dónde iban aquella nave famosa? ¿Cómo se llama aquella nave? La nave Argos. El mito de Jasón y los argonautas, ¿no? Mira que no conocéis esta historia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántos tripulantes tenía la nave Argos? Que un día os lo dije aquí clarísimamente. ¿No habéis visto la gran galera alguna vez en vuestra puerta? ¿La gran qué? Por lógica tiene que tener 12. ¿12? ¿No? ¿Y por qué 12? A ver, cuéntame. Hombre, porque es el trabajo de los 12. ¿Eh? ¿Por qué 12? Yo no hablo de los números, pero debería ser 12 por el trabajo de los signos. ¿Y por qué 12? 12 signos, ¿vale? Por un lado, bien, vamos a ver. ¿Y por qué? ¿Por qué? Los 12 trabajos. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, 12. Bien. ¿No habéis visto nunca la gran nave esperándoos en la puerta? Una visión. Es decir, como una gran nave, tipo nave vikinga, parecidamente, tiene su propio... ¿Por qué creéis que se llama el símbolo al ariete? Aries. Estamos en lo mismo. ¿O tampoco sabéis eso que... esto que sale del barco en la proa se le llama ariete? Cuando se asaltaba un castillo que se llevaba un tronco... con una figura, un carnero, ¿no?
Aries es el que abre, es el mito. La cabeza, el cuerpo mental, curiosamente lo que no utilizamos nunca. ¿Lo vemos? ¿No habéis visto películas medievales, ni de romanos? Sí, muchas. Pues hija, esto es muy básico, ¿eh? ¿Cuántos? Sí. Vosotros decís 12. No, yo he contado 12. Los argonautas se llamaban. A mí fue uno de los acertijos que me pusieron arriba, de prueba. Sí, sí. Uno de los acertijos en las entrevistas fue la nave de Argos. ¿Cuántos creéis que tenía? 52. ¿Qué significa 52? 7. 7. Y además, tú dices... 7 por 8. No, pero tú pones, tú has dicho 12. 12 por 4. 12 por 4, 48, ¿no? 48. ¿Y qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿4 más? ¿Y por qué 28? 28 y 28, divídelo por la mitad. Sí, es el ciclo de Saturno. El ciclo de Saturno. ¿Sería cuántos? 56. 56 serían dos. Entonces, 52, ¿qué serían? Dividido. ¿26? Sí. 26, 6 y 2. 8. ¿Y 8 qué es? El Cristo. El Cristo, ¿no? ¿Y por qué la nave? ¿Y a dónde iban a buscar? ¿Qué iban a buscar? ¿Mm? Pero entonces no será la revelación, un mito solar, una expansión de conciencia, una iniciación. ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? ¿Nos quedamos en los 52? Eran 52. Pero en el fondo, ¿qué te está diciendo el 7? Que es un número de trabaja, nada más. Nada más. Siempre que te salga el 8 en una suma, en el camino esotérico, acuérdate de Escorpio. Y es lo mismo. Siete, 5 y 2, 7. 52. El 5 de mente. La mente. ¿Quieres alcanzar la iniciación? Necesitas el quinto rayo. El quinto rayo, porque al ser una nave y va por el agua, no te debes identificar con el agua y todo el mundo emocional tuyo. Y el 2, porque es la energía de cohesión, porque si no tenemos el 2, el amor, resulta que el quinto rayo es destructivo, te encamina a la magia negra. ¿Por qué? Porque cuando hay un intelecto poderoso, hay una cristalización de la conciencia, no hay nada más. Esta gente que yo os explico muchas veces, cuando habéis tenido que firmar una escritura, o hacer una gestión en el notario, o ir a un juicio, a ver, si habéis ido a algún juicio, por cualquier cosa, hay jueces que con la cara pagan, ¿eh? Una mente concreta poderosísima. Pensad que para ser juez hay que tener la carrera de derecho, hay que especializarse en determinada, hay que ir a la escuela de jurisprudencia, de la judicatura, perdón, y sobre todo hay que estar cada día machacando la mente concreta. Y claro, son personas que se conocen los códigos al pie de la letra, la jurisprudencia, un coco increíble. Y algunos de ellos a lo largo de la historia han tenido una cultura increíble, increíble, increíble. Y hay algunos que conocen de la historia y de la mitología más de lo que quisieran contar, ¿eh? Y de hecho muchos de ellos en el pasado eran masones, lo sabéis esto, ¿no? Y era gente muy, muy cultivada. Pero fijaos bien que hablar con ellos o discutir con ellos, como con algún banquero, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque te gana por goleada, caramba. La mente es tan poderosa que te gana por goleada. Tiene todos los argumentos para rebatir todas las preguntas que tú puedas hacer o imaginar. Y eso lo hace la mente. Eso hace, se genera por la falta de segundo rayo, que en el fondo es aquello que llamamos los humanos empatía. Ponte en mi lugar. No, yo en tu lugar me voy a poner. Yo te he prestado un dinero y lo quiero, y punto. ¿Veis la historia y el argumento a dónde nos lleva? Segundo rayo es muy importante, muy importante. Pero es que en el octavo trabajo el cuarto rayo es lo que se tiene que trabajar. Pero no se podrá trabajar el cuarto rayo, lo digo abiertamente, están cronometrados así, ¿no? Del primero al séptimo. Pero en realidad, para lo que nos interesa en el discipulado, el más trascendental es el cuarto, que es ni más ni menos la segunda emanación de Brahma. La primera es el tercer rayo, que es su mente concreta. ¿Lo vemos mejor así? Problema. ¿Por qué vamos a conseguir precisamente qué rayo entra por Aries? El
El sexto, pero básicamente es primer rayo de constelación, ¿no? Es primero, a nivel de mónada, a nivel de mónada es primer rayo, a nivel de alma es Leo, y a nivel de personalidad es Capricornio, el primer rayo por constelaciones, por constelaciones. Entonces necesitamos una cosa muy importante, ¿por qué es tan poderoso? Porque afecta a tres signos que son fundamentales. Aries, Leo y Capricornio. Y tres muy duros, la verdad, muy dura la experiencia. La resolución, ¿la qué? La afirmación y ¿la qué? La redención. ¿Queda claro lo que es la afirmación? Es decir, conciencia leonina, por un lado. Es decir, el yo soy. Ya sabéis que cuando decimos yo soy, me identifico con la personalidad. Pero ya llegará el día que yo soy ese yo soy. Con el alma y sobre todo con el grupo, que es lo que nos interesa. Lo vemos, segundo rayo, lo que podría hacer aquí. De hecho, Leo, por definición, Leo tiene amor. También, ¿eh? Ya te estoy diciendo que es un primero a nivel de alma. Pero el quinto rayo, la ventaja del quinto rayo, es que tenemos a Sagitario el medio, que es el pegamento, porque es el ideal. Tú desarrollas la mente con la finalidad de alcanzar, ¿qué? La luz. Pues tú te embarcas en la aventura de la búsqueda interior, te montas en la nave de Argos, haces tu sendero de discipulado, metiéndote por todas las pruebas emocionales, que es tu mundo emocional, y teniendo en cuenta a Sagitario que te está dirigiendo, tú necesitas la energía del segundo rayo, porque la mente concreta es terrible, es tan mala como tan negativa, nefasta a veces, la mente concreta, como los cinco sentidos. Que además, otro cinco. Mira, ayer que vimos una cosa, por ejemplo, a raíz de Acuario, Acuario es un signo mental y, bueno, sí. Por ejemplo, al ego, que es lo opuesto, necesita el segundo rayo. Es que lo que estábamos contando... Que necesita su parte interior para que todo aquello externo que tiene... Mira, Virgo, Géminis, el arquetipo del vehículo etérico, a nivel de mónada, Virgo a nivel de alma y Piscis a nivel de personalidad. Por eso Piscis, en el que nos encontramos ahora, manifiesta un segundo y un sexto. Y además un sexto que empieza ni más ni menos que en Virgo, a nivel de mónada, continúa a nivel de Sagitario, ves un sexto rayo, que es un sexto rayo a nivel de alma, muy idealista, muy lanzado, pero a nivel de personalidad, ¿qué sale? Otra vez el sexto. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que a los seguidores de las iglesias organizadas, esa es la energía que los domina. Y a medida que son más intelectuales, tienen un intelecto más poderoso, esa energía va aminorándose. Pero sí que se ve la energía aspiracional, porque esta sí que se nota. Cuando tenemos una mirada neptuniana, tenemos un visionario que se pierde. Además, todas las fotos de todos los jefes de Estado, incluso de este que ha muerto hoy en día, esta mañana, tú le veías las fotos oficiales, la mirada perdida. Hoy en día no se hacen esas posturas, esas poses en las fotografías, porque bueno, ya son demasiado, ¿no? Pero antes era la mirada perdida en la lejanía. ¿Cuántas imágenes tenemos del Cristo mirando en la lejanía? Sagitario, ¿o no? Vemos cómo queda el 52. Es que el sendero, Norbert, el tema es que hablamos del sendero, es un grupo, sí, pero el sendero lo realiza uno individualmente. Y claro, hay mitos, la ventaja de los mitos. Si habéis leído la Isis sin velo de Madame Blavatsky, el mito es una realidad de conciencia velada, con un simbolismo y a veces absurdo. Francamente, desde el punto de vista moderno, actual, un poco absurdo. Sin embargo, cuando uno investiga, entiende el porqué. El porqué se recurrió a todo eso. Y ojo, porque también nos serviría para descifrar ciertas claves del mundo actual, ¿eh? ¿O no? Uy, ¿os habéis quedado? Así que no habéis visto la barca que os viene a buscar, ¿eh? Hombre, la barca cuando te viene a buscar es que te lleva. No, esa es la de Caronte. Esa es otra.
Ojo, porque te tienes que hacer, has de hacer un viaje, ¿eh? Yo sí que he visto barcos, pero esa completamente. Pues oye, no hay que tener miedo a verla, ¿eh? Está esperando, está varada en la arena y está esperando que realmente. Y si no os acordáis de la canción de Serrat, que es maravillosa, ¿no? Mediterráneo. A mí cuando esto está, venga a buscarme, a empujar a mar mi barca, ¿no? Eso indica mucho. ¿Lo vemos o no lo vemos? Esto, ¿sí? Dice, en la culminación incesante de esta magna obra universal se producen todos los verdaderos misterios iniciáticos, los cuales son recogidos simbólicamente en la búsqueda del Santo Grial y del vellocino de oro y se hallan presentes también en todos y en cada uno de los verdaderos sacramentos esotéricos de la Orden de Rosacruz, de la Iglesia Cristiana, de la Orden de los Templarios y de los sacerdotes druidas, de los sagrados ritos de la masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo con diferentes nombres. Según la zona, la energía que hay, ha salido una parte o ha salido otra. Todas provienen de la Atlántida. Y los ejemplos más claros han sido precisamente el Mahabharata, que es lo que queda en la India, del relato de lo que pasó realmente en la Atlántida, y sobre todo las grandes construcciones en piedra que nos han dejado todavía, bueno, estamos todavía estupefactos, ¿no? Es decir, asombrados. Las pirámides, tanto del Yucatán, de México, como de Centroamérica, como las del... Muchas. Yo sé que en España hay una, por Castilla y León, hay una. Me vino un día a la vista, así, pum, la vi. Ya está. Una pirámide, pero no es muy grande, pero hay una enterrada. Ahí me vino, yo cuando me viene, me viene. Yo, 10 años antes de que apareciera el CD, vi una cosa, un disco plateado, y se veía un monitor, una televisión, no monitor, una televisión, y allí interactuaba. Lo que estuve viendo fue un DVD-ROM. Y eso fueron 10 años antes de que oficialmente apareciera la patente pública. Y de estas cosas me han pasado muchas, ya lo he dicho. Bueno, porque fue un testimonio de los ángeles de la venida de la primera humanidad. La esfinge es propia del arquetipo de los ángeles solares. Y la pirámide equivale a un nivel de comprensión, de inteligencia muy desarrollado, muy evolucionado. Lo que es curioso es que cuando aquí me está diciendo la combinación incesante de esta magna obra universal se producen todos los verdaderos misterios iniciales. Todos, en todos. Los cuales son recogidos simbólicamente en la búsqueda del Santo Grial. Yo, por ejemplo, he visto distintas... Tradiciones. Bueno, de lo que comenta, por ejemplo, ahí a nivel de la filmografía, de cinematografía, hay algunas películas, pero yo, por ejemplo, relacionadas con el Santo Grial, yo he visto algunas, pero con algunas resuenas y con otras, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Ya, porque... Sí, pues yo recuerdo que... Viendo la muerte de Arturo, aquello es. Y en cambio he visto otras, o con Excalibur también. La película Excalibur, aquella que se hizo en los años 70, que en el Vistarama se veía aquella pantalla gigante, la verdad tiene muchísimo significado esotérico, pero hoy en día la gente no entiende eso de la piedra, ¿eh? Yo creo que estuve allí en Escocia, donde fue eso de la piedra, me parece que estuve. Sí, pero a ver, la gente esto no lo entiende. ¿Por qué tú puedes tirar de la espada? ¿Y qué significa la espada? Por estar renovado. ¿Por estar renovado? Porque estás... ¿Estás qué? Has pasado las pruebas. ¿Qué más? ¿Por qué una espada se clava en una piedra, lo cual sin esfuerzo es imposible, tal y como lo conocemos? ¿Por qué? ¿Y por qué hay uno destinado a qué? A recuperar la espada. ¿Y qué significa la espada aquí? Pues para acabar de matar el ego. Para acabar de matar el ego. ¿No será que los humanos en el mito de la raza aria necesitamos desarrollar el sentido del discernimiento? La espada es el discernimiento. ¿Y por qué está clavada en la piedra? Porque somos tochos, somos piedras. En una iniciación no te dan una espada de luz. ¿Te dan una espada de luz? Más bien te pasan la espada por encima. Por no decir que te atraviesan con ella, pero bueno. El Cristo dijo que vendría con la espada del discernimiento. ¿Eso qué es? Es que la raza aria, como me tocó hablar el otro día de esto, allí en Breda, no, el Malgrat, a ver, la raza aria
su cometido es despertar el sentido del discernimiento. La sexta raza, la que vendrá después, la sexta, no subraza, no, raza, cuando finalice el ciclo, será la intuición. Cuando finalice el ciclo de la raza, de la sexta raza, con todas sus siete subrazas, cuidado, no nos engañemos. Y cuando lleguemos al final de la séptima raza raíz, con sus siete subrazas, existirá el sentido de qué? De síntesis. Imaginaos en ese momento cuando llegue esto, que el que trabaje la síntesis, lo más denso que tendrá a su lado serán, eran intuitivos o mentales. Menos de eso no habrá. Porque ya sabéis que a medida que van avanzando las razas, las últimas subrazas, hay una afluencia de mónadas de primer rayo y ahí hacen una limpieza, lo destrozan todo. A ver, Napoleón, ¿por qué vino? Porque tenía que romper muchísimas cosas para que luego el siglo XVIII, XIX y XX fueran como han sido. Y Julio César hizo exactamente lo mismo. Rompe todo, todo, no dejan títere con cabeza. Es como un elefante en una cacharrería, todo roto. Creo que la trabajan, pero... Dime. No, la trabajan. Lo que pasa que, a ver, los grupos en la Tierra se dividen en varias características. Nosotros somos un grupo abierto. Esta asociación se creó bajo una pátina, con una impronta acuariana, y la puerta debe estar abierta. ¿Qué quiere decir? Que no se consigue, apenas es difícil conseguir un grupo. Esto que hacemos nosotros de estudio, yo por lo que sé y lo que he intuido de amigos de la India, existió hace muchos años. Yo cuando entré aquí, sí que había gente que tenían grupos en casa, se juntaban a hacer las lunas ellos, venían aquí, compartían, pero ellos mantenían sus amistades, sus historias, y luego, claro, los años pasan y cada uno pues se va apartando, ¿no? Pero lo que está muy claro es una cosa, este trabajo aquí mío no se puede sustentar si no hay un grupo de estudio que nos reunimos mensualmente o como vamos a hacer aquí en Amigos de la India a partir de ahora, si nos podemos juntar cada mes para hacer magia blanca, mejor, menos en el momento que vayamos, el mes que vayamos al retiro, fuera. ¿Por qué? Porque si no se crea el colchón ese, la base, cuando toca dar la charla aquí a mí, no sale nada, no hay inspiración. Hay inspiración porque se ha hecho un trabajo de invocación mediante el estudio, que más o menos la gente ha estado centrada. Grupos reducidos, ¿eh? Más de 12 es muy complicado, ¿no? Si la gente está en silencio, sí, pero ya sabes lo que pasa con la personalidad. Aquí hemos tenido muchísima gente, pero venían ¿a qué? A solucionar su problema. Y no somos un centro de autoayuda, eso que quede claro, ¿eh? Y los retiros de magia blanca no son para solucionar los problemas personales. Y hay que tener en cuenta algo que se dice, pero la gente no entiende. Los problemas se deben de quedar en la calle. Esto es como en el servicio militar. Tus estos te los dejas fuera, ¿no? Pues es lo mismo. Cuando uno trabaja en grupo, el yo individual, el ego este que tanto se critica, no entra. Si no, no hay grupo, ni hay trabajo. ¿Lo vemos? Se puede presentar de muchas maneras. Por eso, los que entienden un poco la idea de Madame Blavatsky cuando se escribe la doctrina secreta por orden de la jerarquía, era dar a entender que todas las tradiciones de la Tierra tienen su verdad. Todas las religiones de la Tierra tienen su parte más o menos esotérica. Y todas enlazan. ¿Pero quién lo ve? Aquel que está por encima del diafragma, caramba, que tiene una mente muy abierta, que las comprende a todas, pero no comulga con ninguna. ¿Por qué? Porque las religiones son el sexto rayo. La religión no. La religión es el camino de la puerta grande para entrar en el mundo de la divinidad. Pero ahí está el amor. Ahí está la energía de la cohesión. ¿Por qué el sexto rayo? ¿Qué diferencia tanto? Porque tiene mucho de manas, mucho, mucho, mucho de manas. ¿Por qué? Lo que me gusta y tiene muchísimo de deseo. Claro, mientras vivamos en esa tesitura, no es lo mismo un sexto rayo neptuniano, aquello que, bueno, muy poderoso, fuego. Además, Neptuno es un planeta de agua, ¿no? Emocional. Y sin embargo, ¿qué tenemos? Un planeta congelado, además. Pero ¿qué notamos en el elemento fuego? Una mente muy poderosa, abstracta. Pero estos son en minoría en comparación con ¿qué? Con los devocionales. Que son que tienen mucha agua. Además, este sí no tiene mucha agua, ¿eh? Y da personalidades muy sensibles, muy alegres, muy divertidas, ojos grandes, sí. Otras cosas. Pero bueno, da de todo. A ver, pero es que todo. A ver, como almas hemos pasado muchas veces por todas las pruebas. Por alguna razón será. Por alguna razón será. ¿Lo vemos? ¿Alguna cosita más de esto o pasamos a la siguiente? Uy, nos vamos ya. La última y fuera, que es tarde. Dice, la leemos y nos vamos. Dice, cada una de las tres notas o tonos que constituyen el aún
tiene un significado especial y forma parte, dentro de su riqueza expresiva, de una particular misión en la tarea conjunta de crear el universo. Vemos así que la nota A es el sonido mágico que produce la actividad de condensación de la sustancia. Como sabemos, el espacio está lleno de aquella sustancia eterna, sin principio, que el esoterista denomina éter. La primera gran emanación del sonido aún por medio de la nota A atrae esa sustancia alrededor de un centro de radiación magnética o de absorción, y a medida que la nota resuena quebrando, tal como esotéricamente se dice, la resistencia de los éteres, se van construyendo los elementos químicos, átomos y moléculas hasta constituir una inmensa masa sólida, compacta y densa. Pues cuando se entona LOM, ¿qué sucede? Se empieza a construir ¿qué? El vehículo causal. Y al final el OM lo destruirá. ¿Lo vemos? Pero no por el hecho de entonar el OM, sino de vivenciar su capacidad irradiatoria, su vibración, vaya. ¿Lo vemos? Sí. ¿Finiquitamos la clase? Sí. Que la luz. Que la luz. El amor. El amor. Y el poder. Y el poder. Restablezcan. Restablezcan. El plan. El plan. En la tierra. En la tierra. Que así sea. Que así sea. Y cumplamos. Y cumplamos. Con nuestra parte. Con nuestra parte.